El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Nos unimos en un arrullo para abrir juntos un camino. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío. Y entre dudas, llanto y caídas, entre risas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida paso a paso, construyendo desde el amor paso a paso. La vida mejor. Bienvenidos a nuestro paso a paso aquí, construyendo desde el amor, tejiendo hogares todos los días con ustedes. Nos encontramos a esta hora para montarnos otra vez en este paseo de la paternidad, la maternidad que hemos decidido disfrutar más que padecer en nuestro paso a paso. Así es, hola a todos, bienvenidos. No voy a decir que feliz viernes, ya saben lo que pienso y siento al respecto, es una redundancia. Ahí esta semana tuvo dos. Es viernes y con eso basta, sí, además esta semana hubo dos. Bienvenidos y gracias por estar ahí nuevamente y con un tema que me encanta, me fascina y curiosamente fui víctima, en el buen sentido de la palabra, de él recientemente. ¿Recientemente? Recientemente. ¿Por qué? ¿Por qué? Cuéntame, a ver. ¿Beneficiaria entonces? ¿Beneficiaria que ¿Donó llaman? O le donaron? No, me donaron. Sí. Me donaron. Hoy nuestro tema es la donación de leche materna para aquellas a quienes nos sobra, porque en algún momento fui donante, pues lastimosamente ya no puedo, seguiría por mí produciendo. Yo seguiría feliz produciendo, no más para donar, porque me parece un tema hermoso. Y además todos los beneficios que no solo reciben los bebés a quienes uno les dona la leche, sino uno también como madre donante, que lo vamos a aprender hoy. Pero les contaba que hace poco fui beneficiaria y se dirán todos, pero ¿y por qué? ¿Pero cómo así? Jacob y Florencia ya están muy grandes como para tomar leche materna. Y hago un agradecimiento público a la mamá que me donó esa leche, que sé que es fiel televidente, porque resulta que la leche materna, entre todas las cualidades, beneficios y ventajas que tiene, y bondades, en este caso diría yo, fue una bondad, tiene una cosa que se llama el factor de crecimiento epitelial. Es decir, que regenera, tiene la capacidad, el superpoder de regenerar los tejidos. Por eso, cuando a uno se le agrietan los pezones lactando, la gente le recomienda, pues los expertos, que uno se eche unas goticas de leche materna en el pezón para que el tejido se regenere. Todo este cuento para contarles, ayer les di la noticia que mi mamá terminó su proceso de radioterapia y quimioterapia. En los últimos días de la radioterapia, las últimas semanas, estuvo muy quemada. Tenía el seno casi que en carne viva y gracias a esa leche la cosa fue muy distinta. Entonces, me hace el favor y me da los datos ahorita de la mamá donante. Y yo necesito que usted, de alguna manera, bueno, empiece a producir otra vez. Porque pensando en el tema de la donación de leche, me di cuenta que aquí en Medellín solamente hay un banco de leche. Uh-huh. Y deberíamos de montar un banco de leche. ¿Ya ve? No. Ya ve. Montemos uno, un banco de leche humana que se llama el Tetabank. Me parece bacán el nombre, el Tetabank. Y para toda para toda mujer que abre una cuenta, toda mamá que abre una cuenta, le entregamos una lechequera para que pueda girar. En vez de ahorro, le damos una tarteta de achorro para que pueda retirar, pueda donar. Una que se llame afín al bebé lactante, entonces puede ser una tarjeta que llame retacar. Que es lo que hacen los hijos cuando tienen hambre. Ya, quedamos listos. Podemos tener sucursales no bancarios, donde retiren y consiguen también, que se llama Lechefti, puede ser, para que tal. Y una red de tetero electrónico en todo el país. Usted va a explicar. No, aguantaría. Aguanta el negocio, ¿no? Entonces, para que lo piense y empecemos a hacer ese banco de leche, lo creamos aquí paso a paso, para hacer más efectivo el tema de la donación de leche materna. ¿Qué le pasó? ¿Qué estaré imaginando? La línea está abierta. 268-6033. No, sí, con eso que acabo de decir, no tengo nada que imaginarme. No, está bien. 268-6033, para que se comuniquen con nosotros. Han donado leche, han pensado en donar leche, en crear su banco de leche, han sido beneficiarios también de una donante de leche materna. Pues ese es nuestro tema de hoy. 268-6033, compártanos sus preguntas si lo quiere hacer. O su experiencia. Sí. Si lo ha hecho. Y aquí aprendemos de este tema. Yo ya les conté mi experiencia reciente como beneficiaria, pues de todos los beneficios que tiene esta
leche, pues esta vez me tocó en este sentido y la agradezco, la bendigo, muchísimas gracias, pero también fui donante en algún momento. Sin embargo, no de la manera en la que lo hubiera querido hacer, porque me costó buscar o tal vez encontrar una mamá que quisiera recibir tanta leche que tenía para donar sin botarla, porque los bancos de leche materna como tal sí tienen algunos requisitos, como por ejemplo, hasta donde yo supe, hoy vamos a confirmar, la donación debe ser in situ, es decir, ahí en el lugar, así, calientico. Cash, sí, efectivo. Puro cash, no se recibe, sino efectivo, tal cual. ¿Con cuántos litros se podrá abrir una cuenta de leche en el banco de leche? Buena pregunta, buena pregunta. ¿Cuál es la unidad monetaria, el peso o el pezón? No, hay muchas preguntas. ¿En qué se mide el interés? ¿En tasas de interés o en teterados de interés? ¿En onzas de interés? Ah, pues en todo caso, ese será nuestro tema de hoy. Yo logré encontrar una mujer, una mamá que confió en mí, que creyó en los beneficios de mi leche, pero eso no es tan simple. Es algo que requiere cuidado, que requiere exámenes médicos para certificar que es una leche sana, saludable, que no le va a hacer daño al bebé que la reciba, que todo está absolutamente vigilado, controlado, porque quien va a recibir esa leche pues es por supuesto un ser con unas defensas bastante indefensas, para llamarlo de alguna manera, y que lo que queremos es que esa leche aporte por supuesto a su desarrollo y no que cause nada que pueda detenerlo, entorpecerlo, causar algún daño en ese bebé, es lo que menos queremos. Entonces, pues hoy vamos a desarrollar ese tema, vamos a conocer detalles sobre el banco de leche materna que tenemos en la ciudad y vamos a ver un video que poco tiene que ver con este tema en particular, sí, pero con paso a paso todo. Es además un video de viernes, tomen nota, a mí me encantó, ya chulié más de uno. Es papel y lápiz en lugar de pañuelo. Sí, papel y lápiz en lugar de pañuelo, es un video muy práctico que nos facilita la vida a las mamás y ya volvemos. No, buenísimo, buenísimo. Esto no es una berriondera. Me gustó mucho el de las medias antidesparramantes, antideslizantes. Sí, porque viven en el suelo uno y uno con las ganas de que no se enfríe, pues ahí tiene sus mediecitas con su silicona debajo antideslizante. Hasta para uno, para que la mamá no lo regañe, la señora. No camine descalzo, que me van a ver las cámaras, las sábanas. Muy bien, vamos a desarrollar nuestro tema antes de nuestra vida. No, pero tapo, eso no impide que no se ensucien, oigan a esto. Ah, no, obviamente, pero lo dejan a uno descalzo, lo dejan a uno sin zapatos, usted sabe que me refiero. Yo le echo la silicona en el pie. Ah, no, también tocará ponerla a lavar, lo mandan a lavar a uno. El de los juguetes y el moho también. Me encanta, en mi casa sufrimos de eso, voy a empezar a aplicarlo. Sí, todos los juguetes del baño, porque además les encanta jugar en el baño, como a todos los niños, están llenos de moho. Entonces se pasa uno todos los días con un cepillito, pero silicona al huequito y se acaba el problema. Vamos a ir a la línea hoy, antes de ir con nuestra vida real, ya tenemos llamada, Luz Estela está en la línea, mamá de Fernando y Felipe. Luz Estela, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muy bien, contentos de oírte, Luz Estela. ¿Qué edad tienen Fernando y Felipe? Pues mis muchachos ya son grandotes, hechos y derechos, sí, tienen 35 y 33 años. Perfecto. Pero mi experiencia fue de lo mejor, soy la mayor defensora de lactar los hijos. Después de mí. Sí, no, yo soy la primera, Mónica, yo soy la mamá suya. Mira, yo soy mayorcita, respete, Mónica. Sí, señora, ese trono me lo quita. Y a todo el que he podido decirle, alimente a sus hijos, porque son vacunas que uno les da y ese amor tan grande, esa comunicación. Bueno, fui donadora de leche por muchos años. Siempre que tuve uno de mis hijos, iba al hospital a donar la leche. Y no solo eso, alimenté a cuantos niños supen que las mamás no podían hacerlo. Qué bonito. Así que fui la mejor de las vacas. Fuiste nodriza. Bueno, maravilla. Sí, tengo muchos ahijados debido a eso, porque sus mamás no podían y me los traían y yo los alimentaba. Qué lindo. Tengo muy buenos críticos al lado. Sí, qué entonces, bonito. Y este programa lo amo, no tengo niños, dice que no voy a tener nietos, pero este programa me encanta. Muchísimas todos los días gracias. Estoy sentada de 2 a 3 de la tarde viéndolo. Ay, Luz Estela, qué bonito y qué buen testimonio, y que después de tantos años estés ahí pegada también viéndonos, así no tengas nietos ni nada que te ate directamente a este tema. Como aquí siempre decimos, todos fuimos o niños o hemos pasado por la maternidad y ahí estamos conectados. ¿Y qué más queremos que la ate que haber alimentado a sus hijos y a los de otros con su propia leche materna? Luz Estela, muchas gracias por estar ahí en sintonía con nosotros. Ahora sí, nos vamos con nuestra vida real en Paso a Paso. Thank you.
Después de esa vida real online, o sea, en la línea, llega nuestra vida real, real, en el set. Tatiana Suárez, Tatiana, bienvenida. Hola. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Bienvenida con Azul, madre de Azul Moncada Suárez, que tiene 7 meses. Y madre también de Luna Moncada, que tiene 3 añitos, ambos todavía amamantados. Azul, ¿cómo vas? Está buscando el restaurante. Está buscando el restaurante. Está pidiendo ahí el domicilio. Pero, hermoso. Muy bien, hoy hablamos más allá del tema de la lactancia, de la donación de leche materna. Madres sobre super, hiper, mega productoras de leche que un día pues decidieron donar. En este caso de nuestra vida real, ¿cómo fue el tema? ¿Cómo te enteraste? ¿Qué pasó? ¿En qué momento dijiste, no, a mí me sobra? Pues cuando todas somos angustiadas porque no producimos lo suficiente, uno en qué momento dice, me sobra. En realidad, no es que me sobre. No, con mi hija mayor me enteré que existía el banco de leche, pero pues nunca encontré como así la supermotivación. Pero con mi hijo menor, él necesitó esa leche. Oh, okay. Cuando nació se quedó hospitalizado y le dieron leche en el banco de leche del Hospital General. Entonces ahí sí yo dije, este favorzote, esta bendición, hay que devolverlo. Y mientras como un préstamo, eso es como tomarlo como un préstamo, sí, en el banco. Así, ahí, literal, se paga con intereses y todo. Mientras él estuvo hospitalizado, ¿qué pasó con tu producción o tu proceso de lactancia? Mi hija mayor fue la jefa de producción. Ella mantuvo mi producción mientras estaba alejada de mi bebé. ¿Ella todavía la estaba lactando? ¿Hiciste lactancia en tándem? Sí. ¿Nunca la suspendiste o ella retomó lactancia una vez nació su hermano? Nunca la suspendí. Ella en ese momento pide muy poco, pero en ese momento, pues, para poder mantener la producción, ella estuvo pegadísima. Ajá, en ese momento hizo la tarea. Ajá, okay. Hizo la tarea. Y mientras tanto, le donaban esa leche del banco a tu hijo. ¿Por qué no le dabas de la tuya? No podía estar todo el tiempo. No podía estar todo el tiempo con él. Ay, ¿qué le pasó? Le quitaron el restaurante. ¿Qué pasó? Ya. A ver, yo te arreglo acá que quedó el micrófono. Exacto, ahora sí. Entonces, en las noches le daban la leche del... En la noche que tú no estabas, le daban esa leche de donantes. ¿Cómo recibiste tú la noticia de que le iban a dar una leche que no era tuya, pero que era una leche materna, que no era leche de fórmula? Yo sabía que en el Hospital General había banco de leche, entonces estaba completamente tranquila, porque precisamente no quería que fuera alimentado con fórmula. Uh-huh. ¿Tú estabas tranquila porque tenías el conocimiento? ¿Tus familiares también? No, bueno, mi esposo sí, pero mis familiares no, o sea... ¿Alguna, pues, objeción o dijeron, ay, cómo? ¿Dudas? No, nunca, nunca, pues, tuvieron ahí como ningún comentario. ¿Tuviste dudas tú con respecto a la procedencia de la leche? ¿Como de quién será, si será una mamá? No, porque ya conocía el proceso, tengo amigas que son donantes, entonces ya conocía que a ellas les hacían exámenes, que tenían ciertos requisitos para que la leche siempre estuviera en las mejores condiciones, que siempre la analizan, además, para que la leche, estar seguros que la leche no tiene enfermedades, no tiene patógenos, no tiene nada. Entonces... Pues ya es una experta. Es que esa pregunta puede ser para la experta, pero puede ser para ti también, porque así como hay tipos de sangre, menos que hay tipos de leche. Hay una mamá pide, al mío, me le dan calostro nomás, por favor, o me le dan leche... ¿Cómo identifican la leche que le dan? ¿O qué te decían a ti? Hoy le dimos tal tipo de leche, o le dimos leche de tal mamá, o no te dicen nada. No, simplemente no. Le dan leche. Sí, simplemente sabemos que le dan leche materna, pero ya ellos son las que se encargan de clasificar la leche para según las necesidades de cada bebé. Pasemos al tema de la beneficiaria a la benefactora. ¿Cómo es tu proceso de donación? Si en ese momento dices que no te sobra, ¿cómo haces para donarla? No, yo no soy así la vaca lechera, pero creo que es algo de confianza, que mi cuerpo siempre puede producir lo que yo le pida, y perseverancia. Porque entonces a mí me sale poquito, pero si me saco muchas veces, de ese poquito en poquito en poquito, logro recoger bastante. Esa misma gratitud tal vez es la que va generando esa leche.
Sí, el pensar que esa leche va a llegar a muy buen... beneficiar a otro. ¿Y cómo niño? Lo haces? ¿Cada cuánto? ¿Dónde ocurre? ¿Ese poquito en poquito en poquito te toca estar yendo? ¿Te lo sacas en la casa y lo llevas o cómo funciona? Me lo saco en la casa, me lo recogen a domicilio. En la casa tengo que tener pues todas las recomendaciones de seguridad. ¿Cada cuánto? Ya logré que fuera solamente por la noche y por la mañana. Pero al principio entonces lo hacía más seguido para poder lograr como algo decente. O sea que eso ocurre todos los días. Sí, la recolección de la leche. ¿A qué horas pasa el carro de la leche? El carro de la leche pasa una vez a la semana. Ah, ok. ¿Tú la vas guardando o la vas congelando? Ahora sí se permite que sea así. Sí. ¿Hace cuánto estás haciendo esa donación? Hace cuatro meses. ¿Ya has tenido la oportunidad? Es que a mí se me ocurren tantas cosas. Es por el tema de, así como es de anónima la donación para tu hijo, como lo fue, ¿es igual la tuya para otros bebés o tú te has enterado que con tu leche se alimentó a determinado niño, a determinado bebé? ¿Te cuentan? No he tenido la bendición de enterarme a quién le llega mi leche. ¿Te pero gustaría? Sí, mucho, ¿te claro. causa curiosidad? Claro, sí me causa curiosidad. ¿Cómo está el niño con mi leche? Debe ser muy bonito uno enterarse de eso. Porque finalmente, de alguna forma, puede sonar tal vez exagerado, yo creería que no, se está salvando otra vida. Exacto. Una transfusión de amor, en este caso, exacto, a través de la leche. ¿Qué dice tu hija? ¿Ya es consciente de que donas la leche, de que la leche se va? Mi hija de dice... que le están quitando a ella, apuntale a otros. Algo por el estilo dice. Dice que sí, que a los niños hay que darle leche porque no tienen a la mamá, que los bebecitos tienen que tomar la leche, pero que el resto es para ella y para el hermanito. Que no la quiten. En ese momento de la extracción, cuando sabes que te la estás sacando la leche para que llegue a otra persona, ¿qué piensas, qué sientes, cuál es la conexión? Porque de todas maneras ahí siento yo una causa muy bonita detrás que genera esa liberación de oxitocina, que ya hemos hablado aquí, es finalmente lo que produce la leche. ¿Tú en qué piensas? ¿En qué te inspiras? Pienso en cuando mi bebé estaba tan chiquito, tan solito. Pienso que dentro de mi leche también van goticas de amor y goticas sanadoras para esos bebés que de pronto tienen alguna enfermedad y que por eso están hospitalizados. Y en ese momento, al saber que tu hijo se salvó quizá o tuvo una mejor recuperación gracias a esa leche, ¿qué te produce el hecho de saber que estás ocasionando mejoría, que estás dando vida a otros bebés? Es como sentirse con superpoderes. Digo que mi leche es mi superpoder. O sea, me siento superpoderosa y es un sentimiento de orgullo. Me siento orgullosa. Debería decir así en la etiqueta ya, leche superpoderosa enviada por ti. Yo sé que es lo de menos, es quizá un dato banal, pero ¿cuántas onzas a la semana donas? Pues porque cualquier onza que ustedes puedan donar es valiosísima, pero en el caso tuyo, ¿cuántas son? Depende de la semana. A veces son más o menos 60. Y a veces son menos, son la mitad. 60 onzas a la semana, eso es impresionante, genial, qué bonita labor. ¿Te has encontrado en el camino con muchas mamás que lo hacen o has motivado a muchas otras a hacerlo? No he tenido la oportunidad de motivar a alguien más y les hablo mucho, pero no he tenido la oportunidad de motivar a alguien más. Sí me han motivado a mí, porque sí conozco pues como amigas que lo hacen. Pues no habías tenido la oportunidad, hoy sí la estás teniendo, pero seguramente muchas mamás lactantes te están viendo. ¿Y qué les dirías en este momento que están lactando a sus hijos y que tienen la opción de ser madres donantes? Que se animen, que muchas mamás piensan que no les sobra la leche, que de pronto no tienen forma como de sacar suficiente, que busquen apoyo en organizaciones, por ejemplo, como la Liga de la Leche, para poder lograr una extracción exitosa y poder donar esa gran bendición que tenemos. Con esa gran causa, además de sentir que esa leche tiene superpoderes. ¿Con qué te la extraes? ¿Extractor manual, eléctrico, manualmente? Yo combino el extractor eléctrico y mi mano. A veces es más efectiva la mano. Eso me encanta y lo vamos a hablar ahorita con el experto. En principio, gracias por compartirnos esa historia tan bonita, por devolver ese gran favor que tiene a este bebé tan bonito y que nos ha acompañado hoy en Paso a Paso. En nombre de Paso a Paso y de todos los que han tomado tu leche y se han beneficiado. Muchas gracias. Con mucho amor. Vamos a ir a nuestra pausa con el dato y ya volvemos para seguir hablando de la donación de leche.
Nuestro dato dice, un solo litro de leche humana, un solo litro donado cada día puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte de 10 bebés prematuros, huérfanos o abandonados. Ya volvemos a Paso a Paso. Estás viendo Paso a Paso. Silvana, Roxana, Julieta y Juliana. Juliana, me olvidé de estar aquí. Ahí están nuestras crespas hermosas en el Mamarazzi de Paso a Paso. Recuerden que estaban todos participando hasta hoy por la entrega del kit, que embellecedor de crespos, ¿cómo lo llamamos? El kit de Afro Woman. Arroba Afro Woman, que estuvo con nosotros haciendo un programa, sobre cómo, se me enredó la lengua, se así como el pelo, lengua, se ¿no? me crespó. Con un programa sobre cómo cuidarle los rizos a los niños y nos dejó aquí un kit genial para entregar entre quienes nos enviaran esas fotografías de sus niños crespos luciendo los afros y pues hasta hoy había plazo, vamos a sacar de inmediato la lista para hacer el sorteo al final. Por lo pronto hoy seguimos hablando de la donación de leche materna, un tema que aparece en nuestro set de Paso a Paso como parte de esta promoción y de esta alianza que ha hecho la Fundación Éxito para desarrollar en profundidad el tema de la nutrición infantil, que comienza por supuesto con la lactancia, un tema que se garantiza desde que una buena lactancia materna funciona bien. Hemos tenido anteriormente varios temas, anunciamos que íbamos a tener un tema relacionado con la lactancia y con la Fundación Éxito y esta bonita campaña y este gran esfuerzo que han extendido más allá de la lactatón ya famosa para que todo el año se hable de la importancia de este tema. Hoy aparece entonces dentro de su cronograma el tema de la donación de leche materna, a la que pues o tema al que muchas deberían prestarle atención si están en condición de madres lactantes, es una bonita oportunidad de ayudar a los demás. Aquí está nuestra experta. Está con nosotros Neila Rosa Mason. Neila, bienvenida a nuestro Paso a Paso. Gracias. ¿Cómo vas? Bienvenida. Gracias. Nutricionista del Hospital General de Medellín, coordinadora del Banco de Leche Humana, mamá de Daniela y Andrés y aliada estratégica para el Tetabank. Vamos a mostrar desde hoy. Esa es la alianza que yo necesito. Neila, bienvenida. ¿Cómo va todo? Muy bien, muchas gracias. Pues yo creo que sí lo van a tener que contratar porque la cantidad de productos y servicios que se cranea ahí en un segundito. Sí. Y hay que trabajarlo, ¿no? Director sencillo, estratégico, lo diría. Eso pensaba yo. No es tan aquí sencillo. Uno se hace un plan estratégico muy amplio, pero no debe haber sido fácil tener este banco de la leche y ponerlo a funcionar de la forma como funciona hoy. Sí, es un proyecto. En este año estamos cumpliendo 5 años, pero antes de eso, 5 o 6 años atrás, desde la generación de la idea, se empezó a trabajar y finalmente pues se logró cristalizar. Pero el banco... El banco, no la leche. El banco, no, la leche está perfecta. Está cristalizada. Esa sale de inventario, la leche cristalizada sale de inventario. No, no, esa no es apta. Se logró cristalizar el proyecto de Banco de Leche Humana en cooperación con el Ministerio de Salud y Protección Social y el Hospital General de Medellín. ¿Es el único banco que tenemos en este momento en la ciudad? En Antioquia, sí. En Antioquia es el único banco. Porque hay unas condiciones específicas para crear un banco de leche humana. Pues ya vamos a hablarlas, pero antes de ir a la línea, quiero saber, porque más allá de que tengamos una alianza, nosotros también con la Fundación Éxito para hablar de este tema de alimentación, por supuesto la tienen ustedes también para hacerle énfasis a la lactancia materna y la importancia de que aquellos niños que no pueden tener el privilegio de ser amamantados por sus madres, pues puedan tener acceso a leche materna que ha sido donada por otras mamás. Quiero yo preguntarles por qué mayo, que es otra de las razones que nos tiene hoy hablando de este tema, es como, digamos, el mes elegido para la donación de leche materna. Concretamente el 19 de mayo es el Día Internacional de la Donación de Leche Materna.
El 19 de mayo se escogió a raíz de una cumbre, un convenio, encuentro de bancos de leche que se realizó en Brasil en 2010. Entonces, toda Iberoamérica, Latinoamérica y algunos países europeos hacían parte del grupo de bancos de leche, pero no tenían suficientes donantes. Hay que estar alimentándolos, hay que estar insistiendo en que participen, de que se animen, porque unas entran, otras salen y a veces pues las reservitas van bajando, entonces no queda flujo de efectivo. Flujo de caja. Flujo de caja para mover eso. Flujo de teta. Entonces este grupo decide una fecha para estimular, para llamar a todas las mamás, a toda la sociedad que se comprometa con la donación de leche. Pues ese es el llamado al que nos unimos hoy en Paso a Paso. Vamos a la línea, Moni, 268-6033. Noria está con nosotros, mamá de Valeria. Bienvenida a Paso a Paso, Noria, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy contenta. Feliz de haberme podido comunicar. Soy donante de leche. Gracias a ustedes también porque llevo más o menos un año viéndolos. Gracias a ustedes me gané un cupo para una asesoría en lactancia. Sin duda eso fue lo que marcó la pauta para tener una lactancia feliz, exclusiva. Y llegué al punto en el que el congelador no le cabía más un tarro de leche. Entonces me metí a buscar, me di cuenta que en el Hospital General recibían este oro líquido y hice como todo el proceso de recolectar los exámenes, de ir a realizarme uno, me hacía falta. Son súper comprometidos, entonces pasaban cada semana por la leche, pregunta uno cómo va, si tiene dudas, cuando uno va le dan toda la información y todas las herramientas para que sea un proceso exitoso y más niños puedan recibir esta bonita oportunidad de ser alimentados con todo el amor con el que cada mamá que yo creo que dona hace esta labor. Noria, me sacaste lágrimas, tengo los ojos aquí aguados con esas historias que pues realmente uno muchas veces aquí sentado no se da cuenta del alcance que pueden tener estos temas que traemos al set de Paso a Paso y darnos cuenta en esta cadena. Hoy dona leche, pero de ahí para atrás hay una cadena que inició con Paso a Paso, en la que se ganó una asesoría, primero se motivó a lactar, luego se ganó la asesoría, luego lo hizo también que llegó al banco de leche del Hospital General y hoy que hablamos de donación de leche materna, en el mes de la donación de leche materna, pues esta historia es bastante conmovedora, que como siempre digo yo, pues llena de sentido lo que hacemos. Muchísimas gracias por compartirla y felicitaciones por la labor que estás haciendo. Concentrémonos un poco en lo técnico. ¿Qué es un banco de leche materna y esas condiciones que deben cumplirse para que se dé, que lo hacen a su vez escaso? Sí, es decir, no, claro. No es tan fácil como la propuesta de Leo de que mañana abramos una sucursal. Ah, sí. Una red de bancos. Es un espacio que hace parte de una estrategia de lactancia materna. Las instituciones que aspiran a tener un banco deben ser instituciones certificadas como instituciones amigas de la mujer y la infancia. Deben ser instituciones con vocación materno-infantil. No voy a abrir un banco donde no hay nacimientos o donde no hay partos. No tendría mucho sentido. Y entonces el espacio del banco de leche tiene básicamente dos funciones principales. La primera es promover, proteger y apoyar la lactancia materna. Entonces asesoramos las mamás, aunque no vayan a donar leche, aunque no nos vayan a dar ese oro líquido, como dice la televidente, de todas maneras buscamos es eso. Que más mamás cada día hagan su labor de amamantar a sus bebés. Y el segundo punto o la segunda labor importante que hacemos es asegurar la calidad de esa leche donada a través de la pasteurización y de toda una serie de cuidados para garantizar o para asegurar la nutrición de los niños que no pueden recibir la leche de su mamá directamente. O sea, que eso no es pasar la leche de la nevera de la casa a la nevera de ustedes. ¿Cómo es el proceso? ¿Desde que inicia, desde que se dona? Porque yo recuerdo dos eventos importantes. Hace 5 años di en el programa de radio de la alcaldía la noticia de la apertura de este banco de leche materna, pero en su momento se donaba en el sitio, ¿cierto? Había como otros requisitos. Yo traté de donar, tenía que ir allá, bueno, era un poco más complicado. Sí, hemos
mucha evolución. Y hemos ido avanzando en el tema para que esto sea más fácil y, por supuesto, más masiva la participación. ¿Cómo es el proceso? Quien quiera donar, ¿qué tiene que hacer? Bueno, entonces partimos de un binomio sano, una mamá sana con un bebé sano, que esté lactando, que garantice la alimentación para su propio hijo. Esa es la primera condición. Uh-huh. Yo no voy a ir a donar la leche que le sabiendo estoy que quitando le falta, a mi bebé. Le está faltando, ¿cierto? Sí. Entonces, la primera condición es esa. Luego, el deseo de hacerlo, de ayudar. ¿Eso cómo lo miden? ¿Con el peso, la talla, el percentil? Se le hace seguimiento. Todo el claro, seguimiento. El bebé, a la mamá se le hace una encuesta como de salud. Se revisa, pues, que tenga algunos exámenes negativos para enfermedades infecciosas. Dentro de la entrevista se indaga sobre el estilo de vida, porque pues no puede estar consumiendo cigarrillo, no puede consumir sustancias psicoactivas, un estilo de vida sano completamente. Parte del estilo de vida sano, la alimentación obviamente tiene que ser los exámenes adecuada. Que son garantía de que sí ha dicho la verdad, pues claro. Los exámenes no mienten. Sí, esos exámenes tienen una vigencia de 6 meses, usualmente los hacen en el último trimestre del embarazo, entonces a nosotros nos sirven. Pero y cabe aclarar tal vez que no es por desconfianza de lo que una mamá pueda llegar a decir, porque por supuesto quien tiene la intención de donar leche materna, creo yo que en el 0% de los casos habrá una mala intención detrás, sino porque lo que está en juego es la salud de un niño que requiere esos elementos nutricionales. Claro que sí, esa leche va destinada para bebés con un sistema inmune muy incompetente o con unas enfermedades muy graves, entonces tenemos que asegurar la calidad desde la fuente, por decirlo. En ese garantizar la calidad, Neila, yo le preguntaba a nuestra bella real, ¿hay tipos de leche, no sé, tipo de calostro, de transición, madura, de gran reserva, 18 años, no sé? Pero más allá del humor que le pone Leo, aquí hemos hablado mucho, mucho del tema de lactancia materna y seguiremos dándole duro, en el buen sentido de la palabra, a este tema por lo importante, pero sí hemos aprendido que la leche muta según las necesidades del bebé, ¿cierto? Entonces, debe clasificarse de alguna forma, a eso me refiero yo. Claro que sí. La leche pues se mide a partir del momento del parto. Entonces la leche de los primeros 7 días es calostro, es rica en inmunoglobulinas, como vacunitas para los bebés, sí. Para ponerlo en un tema, en un lenguaje más fácil. El segundo, la otra leche de transición entre el día 7 a 14, 15 más o menos, y a partir del día 15 es leche madura. De acuerdo. No estaba tan perdido yo. Que la pregunta por allá en el fondo tenía todo el sentido. Es válida. Bueno, y de acuerdo con esas características o de acuerdo con ese tipo de leche que nos llega, pues es que se selecciona a cuáles bebés se le va a dar este tipo de leche que tenemos de transición o a la de calostro, en fin. Usualmente la de calostro se le da a los bebés recién nacidos, los prematuros de muy bajo peso. ¿Cómo luz? Físicamente la sal, o sea, si no la puede escribir aquí, cerramos los ojos, cuántos refrigeradores, unas neveras gigantes, contenedores, o no hemos llegado allá y esa es la idea. Tenemos dos espacios, uno que es una sala de extracción, no es una sala limpia, sencilla, tiene aire acondicionado, televisor para brindar información a las madres, sillas y tiene extractores para ayudarles a las mamás. Primero insistimos en que haga la extracción manual, que a veces, y como decía la mamá que nos acompaña, es más fácil la extracción manual y es más efectiva, pero les ayudamos también con el extractor. Y hay otro espacio donde hay congeladores, alrededor de 4 o 5 congeladores, hay un pasteurizador, 2 pasteurizadores, hay una mesa para enfriar la leche. Cuando se hace la pasteurización hay que bajar la temperatura rápidamente. Ahí se ahí llama una cabina de no flujo laminar. Sus condiciones, sus cualidades, la leche cuando se hace ese proceso de pasteurización. Es una temperatura controlada durante cierto tiempo. No es igual a la leche fresca, definitivamente, pues porque sufre un proceso térmico, pero sigue conservando todos los otros beneficios. ¿Cuánto tiempo se le puede alargar la vida a una leche materna? O sea, uno en la casa, haciendo bien el banco, le dura mucho tiempo. ¿En manos de ustedes cuánto? No tanto tiempo. El banco de leche
leche, con leche congelada en el caserito que hacen para sus propios bebés. La leche congelada se debe renovar cada 15 días. Uh-huh. Yo tengo 15 días para congelar esa leche. Y cuando la llevamos al banco y hacemos la pasteurización, dura 6 meses. 6 meses, uh-huh, es mucho tiempo. ¿Y por qué deben hacer la pasteurización si han garantizado ya todo el proceso de una madre sana, una leche productiva, con todos los beneficios intactos? Pues asegurar una calidad microbiológica, okay, básicamente, por lo que les decía, los receptores son bebés de unas características extremas, uh-huh, muy frágiles en todo su sistema inmune, su sistema gastrointestinal, algunos en su corta vida ya están operados de alguna cirugía gastrointestinal, entonces no podemos arriesgarnos a que tenga una desviación en calidad, okay, de esa leche. Y si en vez de van como una empresa de Miguelucho, podemos hacer negocio ahí con la leche. No. Diana, está en la línea 268-6033, mamá de Luciana. Diana, bienvenida, ¿cómo estás? Ay, se nos fue Diana. Ah, bueno, vamos a ver si podemos restablecer. Voy a devolverme un poco para repetir la pregunta y que la resolvamos adecuadamente y hasta el final, porque si la idea es motivar, y creo que lo estamos logrando y lo vamos a lograr, tengo toda la fe de que quienes estén lactando se animen a donar la leche. ¿Qué tienen que hacer? ¿Cómo funciona? ¿A dónde llaman? ¿Se inscriben? ¿Cómo se sacan la leche? ¿De qué condiciones nos habla ahora nuestra vida real se deben cumplir para hacer la extracción manual en casa? ¿Cómo cuadran los turnos de recogida? ¿Todo? ¿Cómo funciona? Bueno, ¿cómo funciona? La madre nos puede contactar a través del teléfono del Hospital General de Medellín, ahí en el conmutador. La comunican en el banco, entonces de 7 de la mañana a 4 de la tarde, todos los días de la semana estamos con personal experto que las atiende en las llamadas, les resuelve las inquietudes. Luego la mamá envía los exámenes. Hacemos una valoración, el médico los evalúa, los avala y dice, esta mamá es apta para donar. Entonces le hacemos llegar a la casa un kit para que haga una extracción segura, que la leche no salga contaminada. Entonces le mandamos gorro, tapabocas, le explicamos cómo se hace el lavado de manos, le mandamos frascos de vidrio transparentes, uh-huh, para que envase la leche, le mandamos rótulos y ella simplemente empieza a hacer todo, la extracción. Le ponen ahí todo, uno solo todo en la casita. Pone la leche. Ella hace la extracción y llama y dice, ¿cada cuánto? Si tiene 4, 5, 6 frascos, dice, mande y me recoge. Y ya. Lo único que hace ella es marcar la leche. Marcar desde la primera extracción. Tal día, exacto. Ella empieza una extracción. Leche sin hoy marcar, a las 8. No se recoge. No juega. Ahí pues. Y puede, sobre el mismo envase, puede recoger la leche del día. La condición es que congele. Uh-huh. Entonces, se extrajo a las 8 de la mañana, congela y a las 2 vuelve y se extrae. Vuelve y congela. Y esa congelación debe tener, digamos, unas características o condiciones especiales. No sé, ¿no le llega a usted de frasco oliendo a chicharrón ahí? No, por eso usamos frascos de vidrio transparentes con tapa rosca y algunas bolsitas especiales para almacenar leche materna. Las bolsas de bolis no sirven y algunas otras bolsas tampoco, porque okay, los olores de la nevera se transfieren a la leche. Voy a detenerme un poco en el modo en el que se debe extraer e ir congelando la leche para que sea apta para el posterior consumo, no solo porque es la manera en la que se debe hacer cuando uno va a donar, sino porque a uno como mamá, cuando está haciendo su propio banco, las que van a ingresar a trabajar y demás, también ha de servir un montón, claro, aunque no sea pues el tema hoy así generalizado, estamos hablando exclusivamente de la donación, pero ¿cómo se congela esa leche? ¿Cómo se va haciendo? La de un día, es decir, 24 horas, si yo me saco a las 8 de la mañana, congelo, cuando me vaya a volver a sacar a las 12 del día, la echo en el mismo tarro que ya congelé, sí, no importa que una esté congelada y otra descongelada, voy congelando, va congelando y así hasta las 8 de la mañana del otro día, cambio tarro. Cambia el frasco. Y ahí se marca. Pues terminas hoy 12 de la noche y mañana abres un frasco nuevo. Esa es la manera de hacerlo, es la manera correcta. Sí. ¿Y la manera de descongelarla? Hay que una... en la casa no tenemos como pasteurizar. Tiene que hacerlo igual, tiene que hacerlo igual, separar el poquito que... No, pero si va a ser el banco para su propio bebé, tiene que dosificarlo, porque la leche que se descongela
no se puede volver a congelar. Me parece que en el hospital sí hay mayor demanda y no se pierde una sola gota, me imagino nosotros yo. Nosotros descongelamos los volúmenes que necesitan los bebés y se utilizan. Si le dan a un bebé, qué sé yo, descongelaron 5 onzas y el bebé se tomó 2 y el del lado quedó con hambre, esas 3 que quedaron se las dan, las pueden alternar de bebé, o leche que se descongela va para un solo bebé. La leche se descongela en las unidades o los frascos y se dosifican de acuerdo con la necesidad de cada bebé. Entonces, de un frasco se pueden alimentar 6 o 8 bebés prematuros. ¿Pero no de un mismo tetero? No de un mismo tetero, ajá, va en dosis unitaria. Ok, perfecto. Una dosis para cada bebé. ¿Para rotulado todos? Con el nombre, con el lote, con la fecha en que se pasteurizó. ¿Para todos hay que descongelar la leche? Es un medicamento. Para todos hay que descongelar la leche, o hay niños más grandes que pueden comer raspado de leche materna, por ejemplo. No, porque nuestro banco beneficia a bebés muy pequeñitos. ¿Hasta qué edades reciben leche donada en el banco? Edades de los niños. De los bebés receptores, los bebés beneficiarios. Pues igual, nuestros bebés nacen a veces de 900, 1000 gramos. Un bebé eso se puede quedar 1 mes, 2 meses en el hospital. Entonces, alcanzamos a dar 1 onza para cada bebé. Yo tengo tantas preguntas que mejor salude, porque si no aquí nos quedamos. Vamos a la claro línea. Sí. Luisa, está con nosotros, 268-6033, mamá de Benjamín. Luisa, ¿cómo estás? Hola. Bienvenida, Luisa. Muy bien. ¿Cuál es tu pregunta, tu experiencia con este tema de la donación? Quería agradecerles porque no se imaginan todo lo que paso a paso ha sembrado en mí para fortalecer la crianza, los lazos, la maternidad, todo con mi hijo. Y estoy llamando desde el Chocó porque vivo en Quito. Lo que pasa es que acá no sé si hay banco de leche y me están motivando a averiguar para donar. Pues afortunadamente soy muy lechera y se me riega mucho la leche y a veces se me pierde. Ay, entonces Luisa, sería bueno pues como para por aprovechar si de pronto acá existe esa oportunidad, y también me han motivado sin de pronto quererlo a informarle a muchas mamás acá, porque tienen la costumbre de no darle esa leche materna a los bebés, sino la leche pues de fórmula, porque es como costumbre, las ciudades son diferentes. Entonces, como paisa que soy en ciudad ajena, estoy haciendo la tarea poquito a poco de sembrar una semillita en cada persona para que le den ese oro a sus hijos y ese gran amor que tienen. Luisa, qué hermosura de testimonio y llamarnos desde allá. Muchísimas gracias pues por vernos, por recibir de tan buena manera todo lo que aquí compartimos, por aplicarlo y por hoy estar interesada en este tema. Desde luego por la labor que estás haciendo. A veces uno cree que uno solo pues no puede lograr grandes cosas, pero de pequeños pasos en pequeños pasos, paso a paso, lo vamos logrando. Así lo hemos hecho aquí, ¿no, Leo? Así. ¿Y qué opción tiene ella para donar su leche en el Chocó? ¿Se la podrían recoger allá? ¿Hay un banco cercano? ¿Podemos...? No. Datos, ya conseguí unos datos. Todavía no. Aquí porque, todavía no tenemos alcance. Pero sí puede tener ella mayor información. Claro, porque sí, dado su interés de cómo recolectarla, de cómo hacerlo. Hay un teléfono que es el 384-7300. 384-7300, extensión 1448. Y un correo electrónico, contacto@hgm, Hospital General Medellín, .gov.co. Ahí está el teléfono en pantalla. Sí. Ahí que pueden explicarle a ella o recomendarle. Claro que sí, desde las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde tenemos personal entrenado en lactancia, en asesoría de banco, para resolver todas las inquietudes. Recuerden que pues nuestra misión es proteger y promover la lactancia. Entonces, aunque no vaya a donar, toda la información que la mamá necesite se le puede dar para por teléfono. Para esa gestión además que está haciendo ya. Claro que sí, se le puede dar. ¿Cuántos bancos de leche materna hay en el país? En este momento hay 13 funcionando. Uh-huh. ¿Cerca de ella ninguno? No, está Pasto, hay uno en Ibagué, y los otros están en Bogotá, como en Cundinamarca, en Valledupar, en Cartagena, en el oriente creo Santander. Uh-huh. Pero cerca, no, el más cerca somos nosotros, relativamente. Uh-huh. Y todavía no tenemos alcance, pues, hasta allá. Bueno, allá llegaremos. Hace 5 años las condiciones eran otras, ya han ido evolucionando hasta lograr esto tan bonito que han construido. Vamos a hacer una pausa con nuestras grandes citas pequeñitas y ya regresamos. Hoy en Grandes Citas Pequeñitas, mamá,
Yo no soy una comida, yo soy una niña. ¿Y para qué son las niñas? Pues para mimarlas. ¿Y para qué son las mamás? Pues para mimar a las niñas. Felicia Helen, a sus 3 años, grandecitas, pequeñitas. Ya volvemos, a paso a paso. Estás viendo Paso a Paso. Nuestros participantes en nuestro mamarazzi de Paso a Paso, recuerden enviar sus videos, fotografías, grandecitas, pequeñitas a pasoapaso@telemedellin.tv y se ha llegado el momento. Cerrado el concurso de los crespos y es hora de entregar el kit de Afrowoma. Vamos a pedirle a Anela que nos dé un número del 1 al 24. 24 participantes crespitos tuvimos aquí. 19. El 19, el Día Mundial de la Donación 19. De la Leche Materna. Bonita fecha. Oiga, y Juliana, no es prima mía, pues, voy a hacer las salvedad que no es prima. No es familiar, no es familiar. Juliana Londoño Rojas es la ganadora del kit. Juliana Londoño Rojas. Los demás se quedan con los crespos hechos. Antes de Juliana es para que se hagan los crespos con el kit que se acaba de ganar. Juliana Londoño Rojas es nuestra ganadora del kit de los crespos. Iniciamos nuestro programa sobre la donación de leche materna contando, pues tal vez yo asegurando de manera anticipada que los beneficios no eran solo para el bebé que recibe finalmente la leche, también la madre que dona, incluso su propio hijo, tienen beneficios. ¿En qué se basa esta afirmación? Bueno, para la mamá, yo creo que ustedes pues en programas pasados han hablado de los beneficios de lactar. Para la mamá ayuda a una mayor reducción de peso, previene el desarrollo de osteoporosis, previene el desarrollo de cáncer de mama y de ovario, y pues hay una parte como emocional que tiene que ver con la satisfacción de ayudar, de contribuir con la salud de otros bebés. Entonces estas mamás se empoderan de su lactancia, se sienten, como decía Tatiana, que su leche tiene superpoderes, y realmente es así. Entonces, una mamá que está más empoderada, que está más segura, más confiada, pues va a tener mucho más autocuidado, va a cuidar mejor a su bebé, entonces redunda en beneficios para todos. Para el bebé, pues entre mayor sea la extracción, mayor es la producción de leche, entonces a él nunca le va a faltar. Le va a faltar. Sí. Su orito líquido. Ese banco va a mantenerse súper activo, entonces básicamente eso. Obviamente él se beneficia de la leche materna fresca con todas las condiciones que tiene o todas las bondades que tiene. Mucho se habla, por supuesto, de esos grandes beneficios en términos de vacuna, como para los niños recién nacidos, pero ustedes sí que han de haber tenido la evidencia y la prueba física, no física, científica, no científica, empírica, de todas formas, al ver los resultados en estos bebés prematuros, operados, con enfermedades, con diagnósticos complejos, al ser alimentados con leche materna. Sí, los bebés alimentados con leche materna o en su defecto leche de banco, pues tienen una mejor evolución, hay reducción en el tiempo de estancia hospitalaria, hay una mejoría significativa como en la respuesta a los tratamientos, facilita mucho más que se logre un proceso de alimentación completo, ¿cierto? Una lactancia materna completa, porque un bebé empieza con 1 centímetro de tetero cada 6 horas, sí. 1 centímetro de leche. Imagínese, para llegar a obtener 45, 50, una onza, es un proceso como bastante lento. Un día le dan 1 centímetro, al otro día le dan 2, 3, 5. Entonces, una adaptación, si la hacemos con leche materna, la adaptación es mucho más rápida y se logran las metas de alimentación plena mucho más rápido.
disminuye el riesgo de infecciones, especialmente las de tracto gastrointestinal, o sea, esas infecciones, esas diarreas, sí. Obviamente, porque es una leche de su propia especie, entonces la tolerancia va a ser mucho mejor. Las mamás receptoras, pues su hijo, pero pues uno es la mamá receptora, ¿lo agradecen mucho? Muchas sí, otras no se dan cuenta, pues se dan por enteradas que su bebé está mejorando, que le están dando leche, pero en general agradecen el cuidado de sus bebés. Los bebés a quienes ustedes le donan esta leche son aquellos pacientes del Hospital General, no es que yo que no pude lactar en mi casa y que moría por hacerlo y que quiero que mi hijo sea alimentado, voy a ir allá a tocar la puerta para que me vendan, me consignen, me regalen algún litrico de leche materna. No, en este momento la producción del banco es exclusiva para los bebés. Nosotros tenemos una unidad de recién nacidos grande, alrededor de 48 camas. ¿Y cuántas mamás donantes hay en este momento? Activa, bueno, a lo largo de los 5 años tenemos alrededor de 580 mamás. Y activas por mes, 3, 4, que es suficiente, pero a veces entran más, a veces van saliendo. Entonces, pero 3, 4 pensaría uno que es muy poquito para 48 camas. No, se va. Sí, se va. Suficiente para... Va siendo suficiente. Pues hoy con este programa vamos a lograr unas 20, pues, que donen, porque mamás lactando que nos ven, de eso sí que hay. Es pilao, o sea, les dan todo, no hay sino que sacarse la leche, pasan por ella, les dan el frasco, les dan el rótulo, les enseñan la mascarilla, el gorro. No hay sino que poner la lechita para ayudar a esos niños que tanto lo necesitan y sentir, como decía nuestra vida real, que nuestra leche es nuestro superpoder. No solo sentirlo, así es. Muchísimas gracias. Esperamos generar conciencia en este mes de la donación de leche materna. Que cada vez sean más mamás, que cada vez sean más niños beneficiarios de esta bonita función y labor del Hospital General de Medellín. A la Fundación Éxito, por supuesto, por promover estos temas y esta gran alianza que han extendido a lo largo del año para hacer conciencia y tomar conciencia sobre la importancia de la nutrición infantil. Nos vamos. Feliz fin de semana, Neila. Muchas gracias. Hasta ustedes, la próxima. Muchas gracias. A ustedes, disfrútense mucho. Chao, chao. A donar.